Hola, ¿cómo están? Como ven, hoy Campo Palentino visita la comunidad de regantes de los canales del Bajo Carrión. Aquí nos van a explicar en qué punto se encuentra el proyecto de modernización de regadíos, que ha dado pasos importantes. Además, hablaremos con el presidente de Asaja Palencia con José Luis Marcos acerca de las movilizaciones del sector agrario y ganadero. Como ven, un programa que promete, así que les invitamos a quedarse con nosotros. La semana pasada en Campo Palentino les contamos esa gran manifestación que tuvo lugar en Palencia organizada por Las Tres Sopas, por supuesto por ASAJA Palencia. Hoy volvemos a hablar con el presidente de ASAJA Palencia con José Luis Marcos para hacer balance de esa manifestación que mm, pienso José Luis que están ustedes satisfechos no por la cantidad de tractores y de agricultores que se movilizaron. Buenos días. Sí, eh, como bien dices, eh, fue una gran manifestación, la del día 14, que celebramos las tres organizaciones agrarias, junto con el resto de la ciudadanía que nos acompañó. Pero bueno, todos los agricultores y ganaderos acudieron. Y pues que hubiera en la provincia de Palencia mil tractores en, en dos puntos, en Osorno y en la capital palentina, pues yo creo que fue todo un éxito. Todo transcurrió con, con normalidad. Yo creo que la gente de la ciudadanía nos entendieron, nos están apoyando y bueno, pues agradecerles también esos momentos que les pudimos perjudicar o molestar, pero fue un gran éxito esa movilización que hicimos el día 14. Una movilización que perseguía pues dar ese toque de atención a las administraciones para conseguir esos grandes objetivos plasmados en esos puntos que han firmado, rubricado las eh, tres OPAs con representación. José Luis, ¿ha habido avances? Eh, bueno, eh, como sabéis, lleva ya prácticamente desde primeros de febrero eh, en toda España los agricultores y los ganaderos saliendo, manifestándose. Hoy mismo hay en diferentes provincias de España movilizaciones, lo va, las va a seguir habiendo a lo largo de, de esta semana y todas las que ha habido. Eh, bueno, pues el ministro en principio tuvo una reunión con las, con las OPAS, en esa reunión plasmó algunas de las cosas que pedíamos, pero están sin firmar, están sin que nos lo hayan confirmado. Entonces, mientras eso no esté escrito o dicho y bien entendido y que sea lo que pedimos los agricultores y los ganaderos, eh, seguiremos en la calle. Sí que ha habido, como bien dices, bueno, pues primero una toma de contacto, pero a día de hoy todavía no tenemos nada por escrito y por eso, pues vamos a seguir manifestándonos. Bueno, esta semana hemos vivido otra manifestación que además protagonizada por pues los más pequeños, hijos de agricultores, pero también eh, familias que apoyan al sector. La vivimos ayer miércoles en la capital valentina. Háblenos de esa tractorada infantil. Bueno, pues esa tractorada eh, salió un poco también pues, para la semana después del 14 eh, hacer algo. Eh, pensamos que era bueno hacer una tractorada infantil que transcurriera por la calle mayor y bueno, eh, un gran éxito. Es una tractorada donde han ido niños, han ido los padres, los abuelos, eh, gente de la calle, gente que estaba por allí y apoyaba. Y pensamos que es, ese es el relevo. Muchos de esos niños son hijos de agricultores y de ganaderos. Eh, algunos mmm, se quedarán, otros no, seguirán otros caminos. Pero como esto no cambie, ninguno de ellos se va a quedar. Lo primero porque los padres no van a querer que se queden y ellos mismos van a ver que el sector no está para quedarse. Entonces es una de las cosas que también, bueno, pues plasmarla para que vean... Que sí, que hay un relevo generacional, pero para que ese relevo generacional se quede en la agricultura y en la ganadería, la administración tiene que dar un cambio muy importante. Efectivamente, para que haya relevo generacional tienen que cambiar cosas, como algunas de las que ustedes reivindican, vamos a recordarlo, ¿no? Precios dignos y una paz que les facilite a ustedes el trabajo. Sí, bueno. Eh, Ahí ya las llevamos diciendo, están en todos los sitios, en todas las web, por todos los sitios más o menos todas las cosas que pedimos, más o menos es en toda España lo mismo. Eh, un pilar es el pilar de la PAC, que sea una PAC más simple, más normal, que la pueda hacer cualquier persona, no que al final eh, tengamos que ser todos ingenieros para poder hacer esa PAC, o sea que nos quiten la burocracia famosa, que nos quiten el cuaderno digital que bueno que yo creo que tantos inconvenientes va a tener para el sector y después una PAC ecológica y verde, o sea, lo que llevamos diciendo muchas veces, que nos dejen eh, combatir con las mismas herramientas que combate el, rest, el resto de países eh, del mundo. Los países punteros, bueno, pues no tienen tanta burocracia, no tienen tantos problemas, entonces queremos ser iguales, trabajar con las mismas herramientas y que los alimentos que estén en, en los supermercados sean buenos y de calidad, como les hacemos los españoles, no que nos les traigan de fuera y al final les vendan y tengamos que comer los alimentos que aquí no nos dejan producir. Eso son bueno, pues eh, a grandes rasgos, las primeras cosas y por supuesto los precios. Los precios que está teniendo la agricultura y la ganadería, lo que nosotros compramos, los insumos, no paran de subir y sin embargo, el precio, los productos nuestros pues, están en caída libre y no sabemos dónde tocar ante Y ahora mismo, bueno, pues eh, es inviable cualquier explotación porque estamos a pérdidas. Bueno, pues son esos eh, cambios necesarios para que haya ese relevo generacional, para que esos niños que han salido de la tractorada o quien les interese la agricultura pues puedan dedicarse a este sector necesario, básico, estratégico para la población. Por eso, para conseguir esos cambios, ustedes van a seguir movilizándose y de hecho ya hay nueva manifestación convocada. ¿Para cuándo? Hay una gran manifestación que va a ser, está organizada por las tres organizaciones que estamos yendo desde el principio conjuntas y para el resto que, que quiera acompañar ese día, es para el lunes 26, eh, es a nivel de toda España, va a ser en Madrid. Desde Palencia se, estaba, se van a poner autobuses con diferentes rutas, como ha habido otras veces cuando ha habido manifestaciones. Bajarán autobuses del norte, de Tierra de Campos, para arrancar después desde Palencia, desde la Balastera. Y bueno, pues allí nos juntaremos ese día, seguramente, que muchísima gente. Va a haber tractores, los tractores les van a llevar, bueno, pues un poco por logística, la gente limítrofe a, a Madrid. Y esperemos que ese día. Es con motivo de que encima se reúnen en, en Bruselas todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea, a ver si por fin consiguen plasmar y escribir... Eh, y sellar todo lo que estamos pidiendo a los agricultores y los ganaderos. De no ser así, bueno, pues eh, volveremos a anunciar nuevas movilizaciones y seguiremos en... y seguiremos en la calle. Pero bueno, invitar a toda la gente de la provincia de Palencia que acuda, a que acuda el lunes 26... que se apunte, que se apunte en cualquiera de las organizaciones agrarias y nos acompañe ese día a Madrid. Desde luego, para llenar Madrid, para colapsar Madrid con un único fin, pues eh, poner en valor. Este oficio no, que al final del que dependemos toda la sociedad. Mucho ánimo y mucha suerte, José Luis. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues simplemente eso, recordar y hacer hincapié en que de verdad, que acuda la gente, que yo creo que está saliendo todo muy bien, la sociedad nos está entendiendo y yo creo que es bueno que ese día en Madrid, bueno, pues colasemos Madrid y, y se vea pues que no se puede vivir sin un agricultor y sin un ganadero. La comunidad de regantes de los canales del Bajo Carrión está de enhorabuena. Tras muchos años, van a haber hecho realidad un proyecto por el que llevan luchando muchos años. Para hablarnos de la historia de la modernización de su regadío y de este proyecto, Estamos con su presidente, con José Antonio Ibarlucea. Hola, José Antonio. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias, Cristina. Estarán contentos porque como decíamos, después de muchos años parece que ya se dan los pasos necesarios para poner en marcha la modernización del regadío. De hecho, hace unos días firmaron ustedes con la Consejería de Agricultura ese convenio que va a posibilitar, pues que se ponga sobre la mesa parte de la financiación, ¿no es así, José Antonio? Así es. Esto viene desde el año 2017 que aprobamos la modernización es decir, hace unos cuantos años y tenemos aquí el proyecto, el proyecto se divide en dos partes una parte va a ser el Itacil y otra parte va a ser Sellasa y el día 12 de febrero hemos firmado con la consejería de agricultura su convenio y en breve seguramente el día 1 de marzo firmaremos el convenio con Sellasa es un proyecto que decíamos bueno que se remonta al año 2017 no ha sido fácil verdad al principio había varios agricultores que eran reticentes a esta modernización pues no ha sido fácil porque hubo dos votaciones anteriores que no salió. Pero en el año 2017 propusimos, como se ve aquí en el plano, una modernización por gravedad, es decir, con una eficiencia energética del 100%. Eso es lo que, es lo que ha animado a los propietarios y a los regantes a votar a, a favor. De hecho, hubo el doble de votos a favor que en contra. 1.200 a favor, unos 600 en contra. Porque va a traer muchas ventajas para ustedes, ¿no? Esta modernización. Vamos a profundizar un poco en el proyecto. Nos decía que va a ser por gravedad lo que va a implicar coste cero energético, porque el agua va a bajar, digamos que, pues eso, por gravedad, ¿no? Por su propio peso. Cuéntanos un poquito sobre el mapa cómo va a pues mira, ser. Aquí tenemos el mapa. Es decir, la toma del río, el azul, le tenemos en gallinas. Tenemos 23 kilómetros, cruzamos el río, hacemos una balsa de regulación. Que nos obliga a Confederación a hacerla, seguimos con la tubería por el secano, pasamos por el lado de Carrión y venimos aquí a la zona regable que es la de Bajo Carrión. De Bajo Carrión es toda esta la zona regable. Ahora vamos a modernizar estas 2300 hectáreas, lo que se ve aquí. Quedarían pendientes unas 4300, dos terceras partes. Esta es la red de tuberías y lo que vamos a modernizar es esta hora. Es decir, ahora se ha firmado con la Junta de Castilla y León, el próximo día uno será con Seillasa esa primera fase, porque en global son muchas más hectáreas que estas 2.300. Sí, la primera fase es todo esto que acabo de explicar. Quedaría una segunda fase con las 4.300 hectáreas que las queremos meter en un segundo sector, pero de momento es la primera fase. Y el proyecto está partido, el Itacil hace una parte. Ese fondo perdido y otra parte hace Sellasa es donde está subvencionado SEYASA con nosotros. Es mucho dinero, es un proyecto ambicioso, ha costado mucho contar con esa financiación, de hecho, el alargarse tanto en el tiempo ha obligado incluso a tener que incrementar ese presupuesto. Vamos a hablar de cifras. Cifra global, ¿de cuánto va a ser esta primera fase y cuánto se ha visto incrementado? Bueno, pues empezamos con un proyecto o un estudio en el año 2017 con 17 millones de euros, es decir, las materias primas han subido mucho. También es verdad que ahora hemos ampliado mucho más hectáreas, pero todo este proyecto en conjunto hablamos de 100 millones, 100 millones 200 mil euros. Es decir, a pesar de haber esperado, ha merecido la pena y hacemos un sector muy grande. Por porcentajes, ¿cuánto aporta la Junta de Castilla y León?, ¿cuánto se llasa y cuánto los regantes?, pues la Junta de Castilla y León aporta más o menos el 40%, porque ahí incluye otros 10 millones que ha metido ahora en reconcentración parcelaria. Y la ICE-YASA aporta 60 millones, 61, 62 millones. Y es que el Itacil va a hacer la reconcentración parcelaria de toda la, la, margen de toda la comunidad de Regantes, todo. ¿Y ustedes cuánto tienen que aportar por tanto a este proyecto? Bueno, pues. Exactamente ahora mismo no sabemos, porque estamos a expensas de firmar un préstamo con el banco, con el banco que sea, entonces después depende. Sí que queremos hacer una eh, diferencia entre los que empecemos a regar o empiecen a regar en esta zona con los que no rieguen. Es decir, tienen que pagar más los que rieguen que los que no rieguen. Aunque la tubería sea compartida, pero tienen más que pagar los que riegan. Uh -huh. Bueno, decíamos que están satisfechos, aunque ha sido duro. Ha habido varias trabas. Una de ellas fue pues, la reticencia de algunos regantes que no lo veían claro. No sé si se han encontrado con otras dificultades. Pues la última dificultad ha sido el día 8 de febrero, que Sellasa se nos obligaba a hacer una asamblea extraordinaria para aprobar esta financiación, porque esta financiación es distinta a la anterior, la que teníamos aprobada. La que aprobamos en el 2017 era como un tripartito. era Una parte pagaba a la Comunidad de Regantes, otra parte la Junta de Gobierno, la Junta de Castilla y León y otra parte Sellasa. Y este convenio es Sellasa entre Comunidad de Regantes. Y nos obligaban a votar. Sí que tenemos miedo ese, el 8 de febrero en que no saliera porque era una financiación distinta, aunque la Junta de Castilla y León siempre dijo que nos iba a compensar con la diferencia, es decir, que iba a quedar el mismo precio. Y, de hecho, en esa asamblea la votación salió 800 votos a favor, más de 800 contra 177 en paz en contra. Es decir, o sea, ganamos por mayoría, mucho más de mayoría. Agradecer, por tanto, pues, a esos regantes, pues ¿verdad? Agradecer a todos esos propietarios que asistieron a la asamblea, eh, que votaran a favor y que esto siga para adelante. No podíamos dejar pasar esta oportunidad, se lo dije varias veces. Es decir, la modernización estaba aprobada desde el año 2017, hacerse se va a hacer. Si no aprobamos en el día 8 ese convenio, ese nuevo convenio con Sellasa, hubiéramos ido a la cola de otras comunidades, es decir, hubiéramos puesto, y seguramente que esa cantidad de 100 millones no la hubiéramos esperado, seguro. Entonces, agradecerles por supuesto a todos que votaron a favor. Y los que votaron en contra, pues seguramente más adelante se darán cuenta de que es beneficio para todos. Desde luego, porque precisamente vamos a hablar de esos beneficios. Uno de ellos ya lo ha citado y es que va a haber coste energético. Cero no va a costar por ese sistema de gravedad. ¿Qué otras ventajas tiene la modernización? Mira, pues, otras ventajas, lo primero aprovechamiento del agua. Se va a aprovechar hasta la última gota, es decir, la cuenca del río Carrión es deficitaria desde hace muchos años y sigue siendo deficitaria. Ahí estamos a expensas de que hagan las famosas cuezas, presas de las cuezas. Llegar un día, donde está el impacto ambiental, no lo sé, pero llegar un día. Es decir, aprovechamiento del agua. Y después una reconcentración parcelaria. La última que hicimos fue hace 50 años, más de 50 años, yo no un niño. Entonces, pues tenemos que hacer parcelas más grandes, la maquinaria ha crecido todo, entonces hay que avanzar. Desde luego son, es digamos, eh, ponerse eh, a, a, a la par de los tiempos que corren, ¿no? Y, y el aprovechar los recursos que a día de hoy son escasos, los recursos hídricos. Parece que este invierno no se está portando muy bien con las nieves, que ustedes siempre dicen: es que al final nuestra nevera son eso, la nieve en las montañas. Claro, los pantanos hoy día están al 100% casi, al bueno, 98%, pero necesitamos que haya nieves arriba porque cuando empecemos la campaña de riego el 1 de abril, esos pantanos empiezan a recuperar de las nieves y este año parece ser que no hay nada de nieve. Tendremos un pequeño problema, como todos los años, pero es, como la cuenca es deficitaria, hay que modernizar cuanto antes. De ahí esa importancia de modernizar para ahorrar cada gota de agua que va discurriendo por esas tuberías, para que lleguen al campo, que es donde tienen que estar. Mm, otra cuestión eh, es el tema de cultivos. Yo no sé si va a condicionar eh, su planificación de cultivos esta modernización. Mm, ¿En qué sentido se va a ver afectada? Bueno, por lo que tenemos entendido por otras modernizaciones, dice que sí. No cambio de cultivos, pero sí cultivos de verano que necesitan más agua. Eso sí que se van, se van a ampliar. Por ejemplo, maíz o alfalfas algo de eso. Eso sí que va a ser un mayor eh... De siembra, se va a sembrar más en esos cultivos. Otras cosas no creo, pero eh, cultivos de verano sí que se van a ampliar porque hay mejor aprovechamiento de agua y se va a distribuir mejor el agua. Bueno, José Antonio, me imagino que, pues eso, a pesar de, de la lucha, del trabajo que ha costado, de las noches, me imagino, sin dormir para muchos de ustedes, de la pelea, de hablar con los compañeros, de las desazones, ahora esto es una alegría tremenda, ¿no? Porque esto es el futuro para los que vendrán después de ustedes. Sí, la verdad es que después de tantos años peleando, sobre todo en esas asambleas extraordinarias que hemos tenido y eso, sí que ha habido noches sin dormir, muchas llamadas telefónicas entre nosotros, pero vamos, al final llega y es agradecimiento. Y por supuesto, todos los que vengan de atrás les vamos a dejar un riego moderno, es decir, eficiencia energética cero, es decir, va a bajar por gravedad, van a tener presión en su parcela a coste cero, es decir, a partir de ahí pueden poner cualquier sistema de riego sin consumo energético, ni consumo de gasoil, ni nada. Plazos, vamos a recordarlo, porque además esto sí que tiene que cumplir ciertos plazos por el tema de la financiación. ¿Para cuándo va a ser una realidad esta primera fase? Pues esto, este dinero viene de Europa que es con los planes de resiliencia y transformación, es decir, y tiene unos plazos, es decir, se supone que vamos a empezar enseguida, tiene que empezar, porque en el año 2026 tiene que estar acabada la obra y entregada. Es decir, en dos años esto tiene que estar acabado y entregado. Pues fíjense, esto ya está ahí, a las puertas. Y esta segunda fase, ¿para cuándo se prevé? ¿Ya es más complicado? No, complicado no, porque ya hemos, vamos, ya hablé con el presidente de Sellasa, con el consejero de Agricultura. otra día le dije también que, es decir, una vez que empecemos a obrar, a hacer estas obras, enseguida vamos a ir a hablar con ellos, porque una vez que se empieza a modernizar, los suyos continuar, No pueden estar unos agricultores regando y otros no regando con presión. Es decir, hay que continuar enseguida y sí que estamos en ello ya. Pero no nos pueden avanzar plazos. Nada, nada, nada. nada, nada. Esperemos no. que sea rápido, que no tengamos otros años ahí de parón y de inconvenientes porque es lo que dice. Mientras unos están regando, los demás también tienen derecho. Así que ese llamamiento a las administraciones que no lo, paral que no lo paralicen. El, el día que firmemos el convenio con Sellasa, el 1 de marzo, pues no va a firmar. Seguro que a, Fel a Rodríguez Mulero le digo que vamos con la segunda fase. La depreciación media de los cereales el último año supera ya el 27%, según la mesa de cotización de estos productos en la Lonja de León. El porcentaje, sin embargo, resulta engañoso, ya que la avena ha perdido el 11,5% los últimos 12 meses, lo que tira a la baja del promedio. Con esa excepción, el descenso en todos los cereales ronda el 30% e incluso supera este umbral. Es el caso del centeno por el que recibe el agricultor el 34% menos que hace un año. El productor percibe el 31% menos por la cebada y el trigo, y la tonelada de maíz también ha caído casi el 30%. El descenso amortiguado en la avena se explica por su menor demanda relativa y al no sufrir tanto esa importación incontrolada de cereales que viene denunciando Asaja desde hace meses. El girasol lleva toda la actual campaña a precios más o menos estables, en torno a 370 euros tonelada, 5 euros más en el alto oleico. Es algo menos que los precios de finales de septiembre cuando la Lonja de León reanudó la cotización de esta mesa. Cabe recordar que la campaña de 2022 fue anómala para el girasol por el desabastecimiento causado por la guerra de Ucrania, país que suministraba entonces el 60% del aceite de girasol consumido en España. La tonelada llegó a situarse cerca de los 1.000 euros, pero ya a finales de la anterior campaña se redujo un tercio y la actual arrancó con otro sensible reajuste. No conviene perder de vista que en el año 2015, hace casi una década, el girasol ya se pagaba 362 euros tonelada. Es prácticamente el precio actual, pero los costes de producción se han elevado mucho desde entonces, lo que ha recortado su rentabilidad. Asaja y la Alianza Upacoac, que convocaron la masiva movilización agraria del pasado 14 de febrero, agradan el amplio seguimiento y la actitud ejemplar del sector agroganadero en la jornada. Las organizaciones provinciales convocantes lamentan los cambios sobre la marcha que se les impusieron en las tractoradas. Consideran que el subdelegado del Gobierno buscaba no solo irritar a los manifestantes, sino también minimizar la visibilidad y la repercusión social de la protesta. Asaja, UPA y COAG la acusan de una pésima gestión y piden su dimisión. Acusan al subdelegado de una actitud civilina y astuta que ha buscado sucesivamente desmotivar la reivindicación, confundirla con las movilizaciones espontáneas y puntuales y, llegado el día de las tractoradas, impulsar cambios para desdibujar su éxito. La carne de vacuno y de cordero y los productos lácteos poseen un ácido graso capaz de mejorar las células inmunitarias para combatir tumores. Así consta en un estudio realizado en ratones y con análisis de muestras en pacientes. La revista Nature señala que el trasbacénico presente en productos cárnicos y lácteos de animales que pastan aumenta la capacidad de un tipo de células anticancerosas. La Universidad de Chicago, firmante del trabajo investigador, advierte que el estudio no debe tomarse como una excusa para comer más hamburguesas con queso y pizza. De hecho, aconseja el consumo moderado de lácteos y de carne roja. La investigación solo revela que podría usarse un suplemento de estos nutrientes para potenciar la labor de esas células que se infiltran en los tratamientos para reducir las tumorales. La provincia de Palencia consumió en 2023 el 15,2% menos de gasóleo agrícola que el ejercicio anterior. El descenso se eleva al 19% en el conjunto de Castilla y León, con provincias que han reducido el consumo en más de una cuarta parte, como Segovia. Asaja ya advirtió del impacto que tendría en el sector agroganadero la eliminación de los subsidios al gasóleo B. Para las organizaciones profesionales se trata de un error estratégico. Parte del descenso del consumo puede deberse al avance de las técnicas de mínimo laboreo, pero también es cierto que los agricultores y los ganaderos se piensan cada vez más poner en marcha sus máquinas por el contexto de mala cosecha, bajos precios de mercado y sobrecoste en todos los insumos de la producción la junta de castilla y león se ha dirigido a las juntas agrarias locales en relación con la ayuda asociada para los ganaderos de extensivo y semi-extensivo de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean en rastrojos, barbechos y restos de huerta. la administración regional recuerda a las juntas agropecuarias locales como encargadas de adjudicar los aprovechamientos sometidos a ordenación común que deben realizar esa adjudicación en una fecha anterior a la de presentación de la solicitud única de la pac por parte del ganadero. Asimismo, la Consejería de Agricultura recuerda a las juntas agropecuarias locales que deben presentar los listados de esas adjudicaciones en el Servicio Territorial antes de que finalice el plazo de la PAC, que en este 2024 es el 30 de abril. El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha hecho públicos los importes provisionales unitarios de las ayudas de la PAC 2023 al vacuno de carne, por el que distribuyen 35,4 millones de euros. En el caso de la ayuda asociada al engorde de terneros en la misma explotación de nacimiento, el importe unitario provisional en la provincia de Palencia, como en toda la España peninsular, supera ligeramente los 30,9 euros por animal. En cuanto a la ayuda para el engorde sostenible de terneros, ronda los 18,6 euros por cabeza en los primeros 600 animales. A partir de esa cantidad, cada ternero genera la mitad de ayuda, unos 9,3. La cifra total de animales que han comunicado las comunidades autónomas con derecho a estas ayudas se acerca a los 1,27 millones de cabezas. El próximo lunes día 26 de febrero está convocada una nueva manifestación esta vez en Madrid. ASAJA Palencia pone a disposición de sus socios autobuses desde diferentes puntos de la provincia. Se lo contaremos en próximos programas. Gracias por estar con nosotros hasta el próximo jueves.